Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos, alumnos. Vamos a esperar un par de minutitos a ver que los demás muchachos se integren. Muy bien, muchachos. Ya siendo las 8 y 8, vamos a iniciar la clase de hoy. Como ustedes saben, esta semana es un día importante para la docencia infantil, ¿no? La educación inicial, ¿sí? Porque el día de ayer se celebró el Día de la Educación Inicial en el Perú. Entonces, creo que es oportuno, ya que la especialidad es justamente educación inicial, es tener el conocimiento que por qué se celebra la educación inicial, por qué es que el 25 de mayo se ha declarado como el Día de la Educación Inicial en el Perú. Bien, vamos a ver. He elaborado un par de diapositivas para hacer un pequeño recuento, ¿no? Una pequeña historia de por qué se ha generado, por qué celebramos el 25 de mayo, el Día de la Educación Inicial. ¿Sí? Bueno, para empezar, ustedes pueden observar en la lámina, en esta flechita verde, el 25 de mayo del año 1931, las hermanas Victoria y Emilia Barcia Bonifati fundan el primer jardín de la infancia en el Parque de la Reserva de Lima. ¿Sí? Por eso es que ese día se conmemora como el Día de la Educación Inicial. Abajo pueden ver las fotografías justamente de las hermanas Bonifati y cómo es que ellas dictaban y impartían su curso en el Parque La Reserva de Lima. Ahora, sin embargo, a pesar de esa fecha, mucho antes ya se había empezado con el estudio de la educación inicial, ¿no? Y si hacemos un poco, retrocedemos más en el tiempo, en el año 1896, Juana Alarco Adamet inicia las acciones asistenciales a niños menores de 5 años. ¿Sí? Y en el año 1902, o sea, unos 6 años después, funda la primera escuela infantil privada llamada Los Naranjos en Barrios Altos. Juana Alarcón Adamet ya se vuelve pues inmortal, ¿no? Su nombre ya queda grabado en la historia. Y ahora, en la actualidad, hay un colegio emblemático que lleva su nombre. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso es que se celebra el Día de la Educación Infantil en el Perú. Pero no solo se queda ahí, ¿verdad? Luego, de 1931, avanzamos al año 1968, donde Caritas Puno crea los primeros Bobabasi o Bobaduta, que quiere decir casa de niños.
En el 1972 se crea oficialmente el nivel de educación inicial. ¿Y cómo se crea? Con la Ley General 19.326. Sin embargo, en esa fecha o en esa ley, la educación inicial no era de carácter obligatorio. Era opcional. Pero más adelante, ya en el año 77, la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Educación es elevada a la categoría de Dirección General. Y quiere decir que ya van a tener un presupuesto. Ahora, muchachos, ¿por qué es importante la educación inicial? Antes de pasar a la siguiente lámina, donde vamos a ver un poquito más de estadísticas. ¿Por qué es importante? A ver, acá en el grupo, en el Zoom, hay un chat. ¿Sí? ¿Por qué es importante la educación inicial? A ver, nosotros, para responder a esta pregunta, tendríamos que analizar el contexto actual, ¿no? ¿Y cuál es el contexto actual, muchachos? Las elecciones. Y en las elecciones, vamos a ver la vida política de las personas. Y si hablamos de la política en el Perú, ¿qué referencia tenemos de la política? Automáticamente decimos pues, que los políticos son corruptos, que solo miran por su conveniencia, ingresan al poder y solamente lucran, su único objetivo es sacar provecho, termina su periodo, se retira. Creo que esa percepción en general tenemos del político, ¿no? Hablar de político en el Perú es sinónimo de hablar de corrupción, ¿no? Con tantos casos que hemos visto en las noticias, los jueces, la corrupción de los jueces, de los congresistas, del mismo presidente. Entonces eso hace que nos preguntemos, ¿qué es la corrupción? ¿En qué consiste la corrupción? ¿Cuándo se corrompe una persona? ¿Qué se corrompe una persona? Entonces, la corrupción es indistinta del nivel de educación que tiene la persona, ¿verdad? O sea, un médico, un profesor, un abogado, una enfermera, se puede corromper, ¿no? Es corrupto. No, la educación la profesión que tenga no tiene nada que ver con que si puede o no puede ser corrupto. Porque la corrupción nace de la persona, o sea, nace de la condición de la persona. Y si hablamos de la condición de la persona, ya nos tendríamos que retroceder hasta su formación. Y en su formación siempre está la familia y el colegio. En la formación de un niño o de una persona, de sus primeros años de edad, siempre está influenciada por la familia y el colegio. No hay más, ¿no? Bueno, y la sociedad. Pero esos tres factores son los principales. La familia, como docentes, no tenemos el alcance de interferir en la familia de los niños, ¿no? Pero nuestro alcance va a ser, sí, en la docencia, en la educación, cuando van a las aulas, donde está en nuestras manos inculcarlos los valores. Entonces, cuando nos quejemos, pues, ¿no? Que no, que los son corruptos. Tenemos que hacernos una autocrítica como docentes, ¿no? Que cuando pasan por las aulas, tenemos que enseñarles valores, tenemos que enseñarles respeto, tenemos que enseñarles a ser personas éticas, íntegras. Más adelante vamos a ver en la Ley General de Educación, en el artículo 4, qué indica, ¿no? ¿Qué es el objetivo de la educación? ¿Cuál es su propósito? Y ahí vamos a ver. Continuemos con estas pequeñas diapositivas que les he elaborado para que puedan tener un alcance del porqué del Día de la Educación Inicial. Vamos a ver algunas estadísticas, muchachos. ¿Qué nos dicen las estadísticas? En el año 1994, del total de niños de 3 a 5 años o de 0 a 5 años en el Perú, solo el 57% 10% iba al nido.
Sí, o sea, un poquito más de la mitad iba al nido, la otra mitad no iba. ¿Y qué sucede en 1998? Eso bajó un poco, ¿no? O sea, 45.5% del total de niños iban al nido, o sea, menos de la mitad iba al nido y la otra mitad no iba. Y en 1999 otra vez volvió a subir, 53.4%. ¿Sí? Hasta que en el año 2003 sale la nueva Ley General de Educación, la número 28044. Recuérdense bien esa ley, ese número, porque para un docente eso debe ser como su constitución, como su libro de mano. La Ley General de Educación 28044, ya donde establece que la educación inicial para niños menores de 6 años es obligatoria y gratuita cuando lo imparte el Estado. O sea, a partir de 2003, la educación inicial ya tiene el carácter de obligatorio. ¿Sí? Cuando hablamos del Estado, Juan, un particular no es obligatorio, pero un estatal sí. Y acá les he puesto el extracto del artículo 4. ¿Sí? Gratuidad de la educación. La educación es un servicio público. Cuando lo prevé el Estado, es gratuita en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la presente ley. En la educación inicial y primaria se complementa obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos. Entonces, estas últimas líneas las hemos visto ya en estos últimos años, ¿verdad? Porque antes la educación, el Estado más enfatizaba o priorizaba más la primaria y la secundaria. ¿Sí? Y ustedes, durante su formación también en los colegios, se habrán podido percatar de eso, ¿no? Poco en forma paulatina, el Estado les brindaba alimentos, habían galletas nutritivas, tipo vasos de leche dentro del colegio. E inclusive ya eso ha ido evolucionando ahora, ¿no? Ahora le llaman Caliwarma. Sí, pero ya, miren, desde el 2003 ya se tenía esa condición como ley, ¿sí? Que la educación inicial y primaria se complementa obligatoriamente con programas de alimentación, salud y entrega de materiales educativos. O sea, el Estado está comprometido, está obligado a suministrar esos recursos. Estamos hablando de salud, alimentación y entrega de materiales. Ahora, yo he visto personalmente que los programas de alimentación sí se han mejorado. Ahora, salud, no creo que ahí le falta un poco todavía afianzar ese tema de salud en los colegios. No, el tema de salud sería pues darles un seguro, ¿no? Un seguro a todos los niños que están cursando la educación inicial. Y materiales educativos, sí, ¿no? Ahí sí no hay que. Hay que reconocer que ahora el Estado ha mejorado bastante la calidad del material educativo en nivel inicial. Pues vamos a seguir viendo cifras, muchachos. En el 2005, ¿qué pasaba en el 2005? ¿Cuál era el presupuesto que el Estado asignaba a la educación inicial en el 2005? Si vemos acá, las cifras están en millones de soles. 0.8 millones. Es como decir 800 mil soles. ¿Qué quiere decir? Que en el año 2005 el Estado había asignado 800 mil soles para la educación inicial en el Perú. Eso equivalía a 677 soles por alumno. O sea, el Estado tenía que poner para cada alumno 677 soles por todo el año como presupuesto. Ahí estaba pues sus programas de alimentación, su salud, de entrega de materiales educativos, ¿no? Y todo lo que incurre en los costos de la educación inicial, ¿no? La plana docente, la energía, agua, internet, etcétera, ¿no? Ahora, ese presupuesto, ¿qué pasa el próximo año, en 2006? Se incrementó, pasó de 800 mil soles a 8 millones de soles. Se multiplicó por 10. Y en el 2008, ¿qué pasó? Se incrementó aún más, pasó de 8 millones a 21.6 millones. ¿Qué quiere decir? Que por cada alumno el Estado invertía
1.089 soles. ¿Y qué pasó en el 2009? Se volvió a incrementar, pasó de 21 millones a 45 millones. Entonces, podemos ver o percibir que en el tiempo el Estado está tomando conciencia de que la educación inicial es importante para la formación del ciudadano. Y eso se está reflejando en el incremento del presupuesto. Obviamente, siempre va a haber mejoras, siempre va a haber nuevos planteamientos, nuevas posturas, proyectos de inversión, proyectos educativos, que van a siempre tener la proyección para incrementar el presupuesto. Ahora, tocando el tema de la Ley General de Educación, la número 28044, muchachos, esa ley deben de memorizárselo, deben de tenerlo como su libro de texto de cabecera. Esa ley ustedes la tipean en Google, ponen Ley de Educación número 28044 y va a estar en PDF toda la ley. Todo, me parece que son 70 páginas más o menos. ¿Sí? Y acá me he tomado la molestia de copiar y pegar el artículo 9. ¿Cuál es el fin de la educación peruana? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué se imparte la educación en el Perú? ¿Por qué? ¿Qué dice la ley general? ¿Cuál es la finalidad de la educación en el Perú? ¿Por qué es el Estado invierte en profesores, en material educativo, en temas de alimentación, salud? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Y acá está, en el artículo 9, numeral A. Son fines de la educación peruana formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. Entonces, pueden ver que el numeral A indica más que todas las cualidades que debe tener o de la formación y el fin de la educación. ¿Sí? Esa es la finalidad. En ningún momento dice que la educación está para que la persona sea un trome resolviendo ecuaciones, sea un trome con la comunicación, sea un trome identificando verbo, sustantivo, adjetivo. No, no dice eso, ¿no? Dice que está para formar personas para lograr su realización ética, intelectual, artística y cultural. Ese es el fin de la educación. Y cuando se ejerce esto, cuando se empieza esto desde la base, ¿no? Desde el nivel más bajo, desde el principio, que es la educación inicial. O sea, muchachos, va a estar en sus manos, justamente concretar esto, ¿no? Hacer que esto sea realidad, que sea posible. El numeral B, contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana, teniendo en cuenta los retos en un mundo globalizado. Entonces, muchachos, de ahora en adelante, cuando ustedes les pregunten, como docente, ¿cuál es el objetivo de usted como docente? ¿Cuál es la razón de ser que usted sea un docente? Cuando alguien en un tema de conversación con sus colegas, con directores, les digan, profesor, profesora, ¿por qué usted es docente? ¿Cuál es el objetivo de un docente? ¿Qué respondería? A ver, en el chat. Imagínense que ustedes están en una reunión con sus colegas. Y están debatiendo, poniendo los principios, los fundamentos de la educación, de la docencia.
y le digan, profesora, ¿cuál es el objetivo de usted como docente? A ver, acá Sheila Córdoba quiere participar. Vamos a ver, por favor, Sheila, te escuchamos. ¿Qué puso algo? Creo que Sheila en su pantalla. No hay chat, sí, no hay chat, le quería avisar. Profesor, con respecto a su pregunta, el fin de la educación, según lo que he entendido, es formar a los niños desde pequeños, ¿no? Porque vemos ahorita, por ejemplo, tanta incidencia, tanta escasez de valores en chicos de secundaria, que al parecer no se ha logrado que estos chicos que ya están pues en edad adolescente, digamos, tengan sentados bien sus valores, sus principios, ¿no? Vemos, usted hace un rato mencionó sobre la corrupción, en lo cual tiene bastante razón. Y todo empieza desde casa y todo lo que enseña desde pequeños. Yo le cuento un ejemplo, ¿no? Para decir, gente que vemos, por ejemplo, que se sube a los ómnibus, y lo he visto, adultos, chicos, cuando antes sí me iba a trabajar, esperaba especialmente el ómnibus que tenía, por ejemplo, de la puerta trasera, o sea, sin boletero, digamos así, subía y se bajaba sin pagar, por ejemplo, ¿no? Y para muchos eso es una gracia, un chiste, ¿no? Digamos, ah, qué bueno, no pagué pasaje. Pero desde ahí empieza la falta de valores. Desde ahí vemos que esa persona no, tiene una carencia de valores, tanto chicos, tanto los jóvenes. Desde ahí lo vemos y muchas veces decimos, ay, que los corruptos, que esto, que el otro, pero no se dan cuenta que desde ahí estamos empezando a hacer cosas malas. Cuando, por ejemplo, hay un examen, ¿no? Ahora vemos los medios virtuales y los chicos son deshonestos, ¿no? Porque no tienen, o sea, esa conciencia de decir, no hay una conciencia o un valor que los frene, ¿no? Que digamos, no, yo no puedo hacer eso, tengo que ser honesto en mi examen. Entonces, ahí nos damos cuenta que desde pequeños no se ha cultivado el valor, no sé, tanto en casa o como en el colegio, ¿no? O sea, lo vemos, digamos, la carencia de valores la vemos en diferentes formas, no solo por el hecho de robar, digamos, de ser corrupto, la vemos en diferentes formas y en diferentes edades. Y muchas veces la gente no se da cuenta que a esas cosas que los chicos hacen, que ellos mismos como adultos hacen, tiene que corregirse, ¿no? Cuando te dan un vuelto de más, por ejemplo, ¿no? No hay ese valor que te frene, ¿no? Porque dicen bien claro que cuando hay valores, la misma conciencia te obliga a no hacer nada malo, ¿no? Y si no se ha hecho eso de pequeños, bueno, no vamos a tener chicos, pues, digamos, responsables, honestos, lo que esperamos hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? Seguiremos siendo la misma cadena, ¿no? Seguiremos. Uh-huh. Y con respecto a la ley que dice usted, ¿no? No dice usted lo que se dice los fines del fin de la educación peruana, no se está trabajando en realidad en sí, se está pensando en la competencia, en quién es más inteligente, quién hace mejor, quién esto, pero no estamos viendo la otra parte, ¿no? La parte importante que es educar, ¿no? Sheila, es todo, profesor. Ok, sí, pero profesor. Una consulta, Sheila, si te dijeran en este momento, o en el momento en que formas parte ya de un salón de clases, que impartes clases, que tienes a cargo niños, y te preguntara, docente Sheila, ¿cuál es su rol en el colegio? ¿Cuál es el objetivo que tiene usted como docente en el colegio o en el centro de educación inicial? ¿Qué respondería? Que más que enseñar sería educar. Ese sería mi fin, ¿no? Yo enseño secundaria, profesor, y casualmente tomando todos estos cursos así, o sea, el ver, el enseñar, el ver la lucha contra la corriente que sufro cada día de ver los alumnos, no todos, ¿no? Pero ver parte de los alumnos que no están formados, bien formados, me ha hecho pensar que si yo contribuyo, volviendo, digamos, a las bases, tal vez podría formar nuevos ciudadanos. O sea, ese es para mí el fin. Para mí el fin es educar, y lo que yo le digo a los padres siempre, los cursos son recuperables. Si formamos a un niño mal, vamos a tener un problema futuro. Es lo que yo, a mi pensar, es, ¿no? Porque es lo importante. Siempre para mí es importante educar.
más que enseñar, ¿no? Ese es mi fin. Al menos yo estoy siempre en esa lucha, profesor, aunque lucho contra la corriente, porque no todas las personas que trabajan alrededor siguen la misma línea, ¿no? Entonces, siempre estoy luchando, luchando, y tanto así que decidí, seguir la educación inicial, porque me parece que es ahí donde tengo yo, creo que ahí va a ser mi mundo, ahí donde puedo yo, formar, ¿no? Claro, desde el principio. Y está bien tu respuesta, Sheila. Mira, hace un par de años atrás, cuando participé en una capacitación, el que nos daba la charla preguntó a todos, ¿no? A cada uno nos dijo, a ver, yo ahorita les voy a preguntar, ¿en qué trabajan ustedes? Y todos se imaginaron automáticamente poner el lugar de trabajo. Y luego nos preguntó, ¿cuál es su objetivo por el cual ustedes trabajan? ¿Qué tienen que hacer en el día para que ustedes digan, ya, cumplí mi objetivo? ¿Ya? Igual tenía compañeros de otras áreas, ¿no? Igual que en el Ministerio de Educación. Por ejemplo, los que trabajan en el Ministerio de Educación, ahí están, pues, un área de recursos humanos, un área contable, tesorería, está la parte de proyección. Ellos forman parte de la gestión de la educación, pero no están, digamos, en el campo, ¿no? No están en el aula, que es la razón de ser la docencia, pero sin embargo cumplen un rol también muy importante, ¿no? Entonces, cuando ellos les preguntan, ¿qué rol tienen ustedes en la educación? Ellos lo que en automático pensaban era, bueno, yo como contabilidad tengo que pasar las cuentas para que paguen la planilla de los profesores, ¿no? Y tesorería, decía, yo como tesorería recibo lo de contabilidad y mi trabajo es enviarlos al banco para que el banco haga los depósitos. Y así cada quien de cada área le daba su respuesta al que nos estaba dando la charla. Y él nos dijo, ¿no? Ustedes están equivocados. Esa no es su misión de ustedes. ¿Saben cuál es su misión de ustedes? Es que el ciudadano que salga después del colegio sea un ciudadano que va a sacar adelante al Perú. Esa es la misión de ustedes. Y con esa misión nos involucraba para que todas las áreas podamos, con este mismo objetivo, si teníamos algún percance, apoyarnos, no solamente quedarnos de brazos cruzados, y yo como tesorería me quedo de brazos cruzados hasta que Contralía me dé el lista de pagos, ¿no? O yo como árbol de recursos humanos, me cruzo de manos hasta que no me den el expediente de la persona que está pidiendo que le afilien al seguro, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la misión de un docente. La misión de un docente es la más importante de la sociedad, ¿no? Es justamente como dice la ley, es formar personas con capacidad de su realización ética, intelectual, artística, social. Esa es la misión, muchachos, como docentes. Y con esa misión, con ese objetivo, es que se tiene que trabajar, ¿no? Con los recursos que tengamos, con la disponibilidad que tengamos, con el ambiente que tengamos, porque para estudiar, para ejercer, se tiene que tener primero la vocación, muchachos. Y con ese objetivo es que se deben de autoestimular, ¿no? Bueno, esas fueron dos o tres láminas o diapositivas que preparé para tenerlo como cultura general. Yo sé que de repente muchos de ustedes conocían el origen del por qué se celebraba el 25 de mayo la educación inicial, pero también va a haber muchos que no, y justamente para esos muchachos, para tenerlo todo uniforme, es que he desarrollado estas tres diapositivas. ¿Sí? Sabemos entonces ahora que el 25 de mayo se celebra el Día de la Educación Inicial porque dos hermanas, Bonifati, inauguraron la clase inicial en el Parque de Lima, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos a empezar la clase de hoy, que está titulado El Método Científico. Ya les había comentado que en la investigación, la herramienta que nos proporciona para hacer
Un informe de investigación es el método científico. Sí, el método científico es una serie de etapas, serie de pasos metódicos, sistemáticos, con la cual nosotros vamos a poder hacer un informe de investigación o vamos a desarrollar a cabo una investigación. Sí, los pasos son bien fáciles, bien concretos, bien intuitivos. Aquí lo que prima, muchachos, es el orden. Cuando ustedes van a hacer una investigación, tienen que ser bien ordenados. Y como todo orden involucra tener un sistema, ¿no es cierto? ¿Y qué significa un sistema, profesor? Bueno, un sistema es una serie de actividades en secuencia que se van a realizar. Por eso le dicen sistema, ¿no? Es toda una agrupación de actividades. ¿Sí? Entonces, el método científico es bien intuitivo. Tiene parte teórica, pero es casi todo intuitivo. Si ustedes se concentran bien, lo van a poder entender rápido. Y acá, en manera de resumen, les he puesto en 6 etapas. Como ustedes saben, les comenté en la primera clase, cuando surge un tema de investigación, ¿con cuál es el punto de partida? Es la observación. Toda la investigación nace con la observación. ¿Por qué? Y la observación depende del ojo con el que se mira, ¿no? Es ahí, hasta hay un dicho por ahí, ¿no? Todo depende del ojo con el que se mira. ¿Por qué? Porque depende de la experiencia que tienen ustedes en un tema en específico, ustedes van a poder dar su apreciación o van a poder observar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, muchachos, un ratito, pues es que se está filtrando el audio. Entonces, ya, ahora sí, muchachos, sigamos. Ya, entonces, imagínense que ustedes son personas, imagínense que ustedes son las personas con mayor conocimiento en temas de educación infantil, ¿sí? Entonces, digamos, ya han llevado su licencia, maestría, doctorado, son unas eminencias en educación infantil. Cuando hay que hacer una investigación, un proyecto de educación infantil, las llaman ustedes porque ustedes son la autoridad en ese tema. Entonces, cuando ustedes observan un problema al entrar en un aula, cuando ustedes, con la experiencia que ya tienen, observan un problema, van a tener todo un campo de un listado de características, de condiciones, que justamente dan su observación, ¿no? Pero versus una persona que de repente es, no sé, un abogado, por ejemplo, entra a un salón de clase inicial, él lo va a ver de otra manera. No va a ver con el mismo criterio que ven ustedes. Él lo va a ver desde el punto de vista legal, de repente. Pero ustedes lo van a ver desde el punto de vista de la docencia inicial. ¿Sí? Entonces, por eso depende bastante de la observación. Depende bastante de ¿quién es el que realiza la observación? ¿Ya? Ahora, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es cuando ustedes formalizan la pregunta o la interrogante que van a tratar de aclarar, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes, su primer día de clases, que el profesor, el director les entrega el aula, ingresan y ven la no sé, el piso del salón tiene huecos. Y ustedes ingresan y ven que hay bastantes huequitos en el piso, que puede ocasionar que los alumnos se tropiecen, se caigan, se golpeen, también los profesores. Entonces, esa sería su observación
inicial de ustedes y cuál sería su planteamiento del problema. Dirían, pues acá yo obviamente hay un problema, ¿no? ¿Cuál es? Que la aula presenta agujeros en el piso. Ese es su planteamiento del problema. ¿Y cuál sería su hipótesis? O sea, ¿cuál sería la alternativa de solución a ese problema? Bueno, en principio sería porque resanen, ¿no?, el piso. Sería su planteamiento, su hipótesis. Y luego de plantear su hipótesis, la alternativa de solución, van a pasar a la siguiente etapa, que es la experimentación. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya haya parchado todo el piso y esté todo a nivel, van a ver que ese problema se haya resuelto, que ya no haya más tropiezos, que no haya más caídas. Y luego vendría el análisis de los resultados. ¿Sí? En el análisis de los resultados, lo que ustedes, en base a la data que han registrado, o sea que en este caso sería porque a partir de la fecha en que se saneó el piso, ya no hay ningún alumno que se haya caído o que se haya tropezado. Entonces, en la conclusión, ¿qué van a indicar? Que efectivamente su hipótesis era correcta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que resanar el piso del salón evitó que los niños se caigan y sufran accidentes por tropezarse, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bien, bien práctico de cómo es que se pasa por todos los pasos, por todas las etapas de la metodología, del método científico. Pero lo vamos a ver a más profundidad en las siguientes diapositivas. A ver, lo que ustedes siempre, como alumnos de primer ciclo, deben de saber, y esto lo vamos a repetir hasta el cansancio, es que el método científico comprende tres enfoques, ya que en realidad son dos. Un enfoque cuantitativo, cualitativo y la mixta. Y justamente por eso le decía que en realidad son dos, porque la mixta viene a ser una mezcla entre cuantitativo y cualitativo. ¿Sí? Estas dos palabritas, muchachos, se van a tener que grabar porque lo vamos a hablar, o lo vamos a repetir durante toda la clase. Enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Para la investigación cuantitativa y cualitativa son hasta ahora las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar conocimiento. No hay otra forma que sea más eficiente. Es la mejor. Y se usa en todos los campos de la ciencia, ¿sí? Lo usan los profesores, lo usan los doctores, lo usan abogados, ingenieros, todos lo usan porque es el método universal. Ahora, cuando hablamos de cuantitativo, me parece que ya lo hemos mencionado en la clase anterior, pero cuando hablamos de cuantitativo, muchachos, siempre vamos a hacer, bueno, vamos a acordar de cantidad, ¿sí? Cuantitativo quiere decir cantidad y cualitativo quiere decir cualidad. O sea, que cuando hablamos del enfoque cuantitativo, estamos hablando de un enfoque basado en cantidades. En cantidades que se pueden medir. ¿Sí? ¿Qué cosas se pueden medir? Se puede medir el peso, la altura, longitud, ¿no?, la cantidad, el porcentaje. Todos esos temas son medibles. Y cuando hablamos de cualitativo, ¿a qué nos referimos? A características, ¿no?, a cualidades. ¿Y qué, como qué, cualidades como qué? Bueno, como bueno, malo, irregular, discontinuo. O sea, son palabras que describen, mientras que en el cuantitativo son palabras que cuantifican. A ver, un ejemplo práctico. A ver, vamos a ver un ejemplo de cuantitativo. Por ejemplo, cuando te preguntan o cuando tenemos la frase, ¿en qué medida, ojo, en qué medida la aplicación de Aprendo en Casa influye en el nivel de educación de los niños, de educación inicial? ¿En qué medida? Versus un cualitativo.
que dice, ¿cuál es la actitud que tienen los niños a nivel nacional frente al aprendizaje en el hogar? Miren, que en el cuantitativo, ¿cuál sería la respuesta? Cuando te dicen, ¿en qué medida la aplicación de Aprende en Casa influye? Luego de hacer tu investigación, tú puedes concluir que influye, ¿en qué medida influye? En un 80%. Un 80% de niños, un 80% de niños han mejorado su rendimiento luego de haber hecho la aplicación de Aprende en Casa. O un 20% ha mejorado, o de repente el 50% ha disminuido su rendimiento. Entonces ahí te das cuenta que es un número el que te da la respuesta, en este caso un porcentaje. Mientras que en el cualitativo te pregunta cuál es la actitud que tienen los niños. Y ahí tú podrías responder, la actitud es positiva, la actitud es negativa del niño o la actitud es indiferente. Pues esas son las dos diferencias. A ver, otro ejemplo, ¿en qué medida el uso de videos educativos tiene relación con el nivel de rendimiento en los alumnos de la institución educativa 2040 de San Juan de Lurigancho? ¿En qué medida? Igual podemos decir, ¿no?, en un 20%, en un 30%, en un 50%, en un 100%. Y en el cualitativo nos preguntan, ¿cuál es la percepción que tienen los jóvenes sobre el uso de videos en sus sesiones de clases? ¿Tienen una buena, lo perciben de buena manera, de mala manera, son indiferentes? Entonces, muchachos, el método cuantitativo, el método cualitativo, depende del investigador. Ya el investigador es el que decide cuál de los enfoques va a aplicarlo, si cuantitativo o el cualitativo. Y es importante que antes que elijan cuál es el enfoque que van a elegir, sepan que cada enfoque tiene sus propias características, no son iguales. Y como vamos a ver más adelante, el enfoque más usado para las investigaciones de docentes es el enfoque cualitativo, ¿sí? Y dentro del enfoque cualitativo vamos a tener varios diseños de investigación. Son 5 diseños. Y dentro de esos 5 diseños, el más usado va a ser el diseño de investigación-acción. Entonces también lo vamos a ver más adelante. Y van a ver que no es nada complicado, ¿no? Es más, como les comenté, esta parte es un poco teórica, pero cuando veamos los ejemplos que les voy a mostrar, se van a dar cuenta que es más práctico. No es tan complicado, solamente es un poco teoría. Entonces, como vemos acá las grafiquitas, esta balanza me da la idea de que es cantidad, ¿no? Acá tengo una persona, acá tengo dos personas. Mientras que en el cualitativo son las cualidades, ¿no? Puede ser acá una actitud negativa, indiferente, positiva, ¿no? Ahora, vamos a ver en qué consiste cada enfoque, en forma general. Este es el enfoque cuantitativo. Como ya les había comentado en la primera clase, el enfoque cuantitativo es el enfoque más sistemático, metódico, ordenado, que tiene el método científico, ¿sí? Y ustedes van a ver que acá hay 10 fases. Empieza con la idea del problema, pasa por el planteamiento del problema, donde ustedes oficializan qué es lo que van a estudiar, y llegan a la fase 3, ¿ya? Que es la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Esta etapa, muchachos, es la etapa, una de las etapas que tiene bastante tiempo, o sea, que tienen que invertir mucho tiempo para la recolección de la información, ¿sí? Y si no tienen toda la información, no van a poder avanzar a la fase 4, que es la visualización del alcance. No van a poder avanzar. Entonces, esta es una de las principales características del enfoque cuantitativo. Mientras no tengan toda la revisión, si ustedes
indican que para hacer su tesis o su investigación tienen que leer 30 libros. Si no han terminado de revisar los 30 libros, no van a poder avanzar a la siguiente etapa. Esas son restrictivas las etapas aquí. Entonces, una vez que han desarrollado toda esa revisión de la literatura, recién van a poder enmarcar su investigación. Van a tener que ponerle topes, ¿sí? Lo común que hace un investigador, a veces no se pone topes, no se pone límites. Y muchachos, una investigación nunca termina, ¿sí? Por eso es que se tiene que poner un alcance. Así como ven acá en la figura, se le pone estas franjas delimitadoras, ¿no? Entonces han visto que cuando pasan por la calle, a veces están haciendo un trabajo en la pista y ese trabajo que han roto, le colocan estas cintas de seguridad para que las personas no se caigan, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué está haciendo ahí? Está delimitando el área de trabajo de ese personal, de ese trabajador. Es similar con la tesis o con la investigación. Ustedes tienen que delimitarlo. Tienen que decir, por ejemplo, yo voy a investigar el uso de tablets para verificar el rendimiento de los niños de 3 a 5 años. Ya, correcto, pero de 3 a 5 años, ¿pero de qué salón? ¿De cuántos salones? ¿De cuántos niños? Dices, no, profesor, yo quiero de Comas. O yo quiero de Chachapoyas. Ya, pero en Chachapoyas, ¿cuántos colegios hay que tienen educación inicial de 3 a 5 años? Ah, no, entonces solamente de 5 colegios. Ya, de esos 5 colegios, ¿vas a poder estar en los 5 colegios? ¿Vas a tener tiempo, recursos para los 5 colegios? Ah, no, pues entonces solamente de un salón, de un colegio. Ya has delimitado el alcance de tu investigación. Por eso es importante delimitarlo, porque si tú no lo delimitas, prácticamente vas a estar toda la vida investigando. Y eso tampoco es la idea. Entonces, una vez que tú has delimitado tu investigación, ya por fin pasas a la fase 5, donde vas a hacer la elaboración de la hipótesis y vas a definir tus variables. Eso es importante. Mira, en el enfoque cuantitativo, muchachos, se definen variables. Lo que no ocurre en el cualitativo. Esta es otra característica del enfoque cuantitativo. ¿Y cómo defines variables? Por ejemplo, voy a ver, yo tengo en mi salón 10 niños y tengo 7 niñas, ¿no? Entonces, voy a introducir un nuevo método para incrementar el nivel de aprendizaje lógico-matemático, por ejemplo. Entonces, voy a definir mi variable, va a ser los varoncitos y las mujercitas, ¿no? Y cómo ellos responden ante el nuevo método que voy a usar. Entonces, ya estás definiendo tus variables, ¿sí? Y para esas variables tú puedes tener una serie de actividades, ¿no? Puedes hacer entrevistas, puedes hacer dinámicas, puedes hacer lo que está de moda ahora, las encuestas. Y en base al resultado, puedes observar cómo las variables van comportándose. Es por eso que también en la investigación cuantitativa, cuando tienes bastantes datos, tienes que apoyarte en software, ¿sí? Hay software para estadística de datos como es el SPS, ¿sí? Donde tú puedes hacer bastante estadística con análisis, con curvas, con líneas de tendencia. De repente ya ustedes están familiarizados, el chi cuadrado, la campana normal. Entonces, aquí en este punto ya se vuelve más matemático la cosa. Donde tienen que tener bastante soporte de estadística. Tienen que saber bien claro qué es la distribución normal, qué es la confianza, y todos esos parámetros que se manejan en estadística. Lo que no ocurre en lo cualitativo, ¿no? Por eso que el enfoque cuantitativo es bastante adoptado por las ciencias, básicamente, ¿no? Por las carreras que tienen que ver con números. O sea, matemática siempre lo van a usar un cuantitativo, ¿no? Es bien raro que sea un cualitativo. En ingeniería también es siempre, o la tendencia es usar cuantitativas. Porque ellos siempre reportan
cantidades, ¿no? Cantidades de aprobación, de no aprobación, cantidades de esfuerzo, de formación, tendencias. Igual que en la medicina, igual que en la... Bueno, en la medicina y casi toda la ingeniería usan cuantitativos. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando desarrollan y definen sus variables, van a pasar a la siguiente etapa, que es el desarrollo y diseño de investigación. Y aquí también, al igual que en lo cuantitativo, hay varios diseños de investigación. Definen su diseño de investigación y por fin pasan a la definición y selección de la muestra. Esta etapa, que es la fase 7, cuando hablamos del punto de vista de educación inicial o educación en general, es bien simple, ¿no? Es bien práctico. ¿Por qué? Porque nuestra muestra siempre va a ser nuestro salón de clase. Siempre va a ser nuestra muestra, por inercia, va a ser siempre nuestro salón de clase. Entonces, nosotros vamos a hacer la recolección de los datos. Para eso tienen que hacerse bastante afiches. Ustedes van a tener que generar sus formatos de recolección de datos. Una vez que recolectan la cantidad de datos por 3 meses, 4 meses, 6 meses, el tiempo que ustedes crean que va a ser significativo para poder concluir, o sea, para poder tener conclusiones, van a recolectar los datos. Digamos, ¿no? Ya voy a hacer mi tesis que estoy planeando hacer en 30 sesiones y esas 30 sesiones van a ser una sesión por semana. O sea, voy a tener 30 semanas, que es un poco más de medio año. Entonces, todo ese tiempo voy a recolectar datos. Y luego que termine esa etapa de recolectar datos, voy a pasar recién al análisis de datos. ¿Y qué es el análisis de datos? Bueno, cuando hablamos de análisis, estamos hablando de ordenar, de agrupar. Entonces, de todo el universo de información que tengo, yo lo voy a analizar, quiere decir que lo voy a agrupar, lo voy a ordenar, voy a poner una jerarquía. Y una vez que haga ese ordenamiento, recién voy a poder hacer mi elaboración de reporte de resultados. ¿Sí? Que sería la fase 10. Y eso ya sería la etapa de conclusión de la tesis. Entonces, muchachos, vemos que el enfoque cuantitativo es un enfoque bien, bien estricto, ¿no? Bien riguroso, en el sentido de que si no terminas una fase, no puedes avanzar a la otra, ¿no? Ustedes ven acá en el gráfico, todas son una continuación de otra. ¿Qué quiere decir? Que si yo no completo la 4, no voy a poder pasar a la 5, ¿no? Y así, en cualquier etapa. Si yo me quedo en el planteamiento del problema, ya no voy a avanzar a la fase 3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con el enfoque cualitativo. ¿Cuál es la diferencia? Este es, miren, muchachos. Miren cómo está la diferencia. Miren esta diapositiva y miren la anterior. Aquí está todo bien ordenadito. Y en el cualitativo, miren, se desordenó completo, ¿no? Y cuando ustedes analicen bien esta diapositiva, van a ver que la fase de revisión de la literatura está en el centro. ¿Ven? Está aquí en el centro. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que sepan toda la literatura para pasar a la siguiente fase, ¿no? ¿Se recuerdan en el cuantitativo? Yo tenía planteamiento del problema y luego pasaba a mi literatura. ¿Sí? Vamos a regresar. Planteamiento de problema, revisión de la literatura y recién pasaba al alcance. Pero en el cualitativo, no, miren. Del planteamiento del problema, vuelvo a hacer la inmersión en el campo, concepción del diseño, definición de la muestra inicial y continúo con lo demás. Entonces, esta es la ventaja de un cualitativo. Que cuando ustedes van desarrollando su tesis, van a empezar a encontrar temas que no estaban incluidos al inicio, pero que sí son necesarios para que ustedes puedan terminar su tesis. Por eso que la literatura está participando en todas las fases, en todas. ¿Sí? Por eso es que el método cualitativo es bien dinámico, ¿no? Bien, bien, bien versátil en ese aspecto. No te amarra la literatura. Entonces vamos a ver, vamos a empezar. El cualitativo, igual que el cuantitativo, siempre nace de la idea, de la observación.
Luego vas a tener que hacer el planteamiento del problema y luego de eso vas a hacer la inmersión inicial en el campo. ¿Por qué, profesor? Porque acá de la literatura yo hago mi alcance, pero en el cualitativo yo hago mi inmersión inicial en el campo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un cualitativo, y un cualitativo es algo similar como ir de paseo y como ir de paseo a la aventura, ¿no? O sea, llevas toda tu mochila, llevas todas tus previsiones porque no sabes qué va a pasar, no sabes qué va a suceder, porque es un tema nuevo, ¿no? Que por primera vez lo estás estudiando. Pues como es por la primera vez, no sabes qué es lo que te espera y tienes que hacer una primera incursión. Y a eso le llaman inmersión inicial en el campo. En este caso, va a ser la inmersión inicial sería la actividad que vas a hacer en el salón. Por ejemplo, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo tengo 50 tablets con 50 aplicaciones lógico-matemáticos y quiero ver cómo eso les va a ayudar a los niños a incrementar su aprendizaje de lógico-matemático. Ya, está bien, ese va a ser tu planteamiento, es tu idea, has planteado el problema que supuestamente, o tú estás planteando que con eso van a incrementar su aprendizaje, y la inmersión inicial en el campo sería cuando tú vas al salón y le entregas a todos los niños su tablet, ¿no? Y veas cómo responde. Vas a ver que de repente uno ni siquiera sabe emprenderlo. Vas a ver otros que ya están jugando las aplicaciones. Entonces, en base a cómo responde tu aula, tú vas a poder reestructurar, ¿no? Vas a poder decir, me falta esta teoría, necesito esta teoría, necesito la opinión de un experto. Por eso es que la literatura está enmarcada en todos, ¿no? Imagínate que hay un alumno que instaló otra aplicación que tú no lo tenías mapeado. ¿Eso te va a obligar a qué? A que tú vuelvas a tu literatura y averigües sobre esa aplicación. Si cómo se configura, cómo se descarga, cómo se restringe, cómo se evalúa, cómo se saca los datos. Por eso es que la literatura está en el cualitativo, es así. Es bien dinámico. De acuerdo a lo que y en la fase salga, tú lo absorbes o tú lo incluyes en tu literatura. Entonces, esa es tu primera inmersión inicial en el campo, donde tú ya más o menos te das una idea de cómo vas a hacer tu investigación de esa parte en adelante. Y luego de eso vas a pasar a la fase 4, que es la concepción del diseño de estudio. En esta fase tú vas a elegir, ¿no? Como les comenté, en el cualitativo hay 5 fases, o 5 diseños de estudio, perdón. Sí, descriptivo, narrativo, fenomenológico, investigación, acción. Y por lo general, en educación se elige o se tiene mayor predilección el enfoque de investigación, acción. ¿Por qué? Porque es un enfoque en el que el investigador forma parte del investigador. O sea, el que desarrolla la investigación forma parte. No es que se queda a un costado tomando datos, ¿no? Sino que forma parte de las dinámicas, de las entrevistas, de la participación. Por eso que el enfoque se llama investigas y actúas a la vez. Formas parte de todo. Eso también lo vamos a ver con más calma en las siguientes clases. Y luego pasaríamos a la fase 5, que es la definición de la muestra inicial de estudio y acceso a esta. Como les comenté, igual que en cuantitativo, en esta fase, la muestra inicial siempre va a ser el aula de clases. Ahora, eso no quiere decir que, bueno, por lo general, la mayoría de las tesis, muchachos, de licenciatura, son de salones de clase, ¿no? Pero eso no quiere decir que también ustedes puedan hacer tesis para mejorar la malla curricular, para optimizar de repente recursos del ministerio. No quiere decir que siempre, el gran porcentaje es de salones de clase, porque es ahí donde se desarrollan los temas de investigación, pero también se pueden hacer temas de investigación a nivel administrativo, a nivel de gestión, a nivel de proyectos, también de educación. Ya, entonces, una vez que ustedes definan su muestra inicial, pasan a recolección de datos.
Y en la recolección de datos, muchachos, hay en el enfoque cualitativo se hace bastante énfasis en una serie de formatos. Y uno de ellos es el cuaderno diario. ¿Y qué es el cuaderno diario? Ustedes recuerdan que hace mucho tiempo, inclusive algunos tienen la costumbre de tener un diario donde ustedes al final del día ponen, pues hoy día me desperté a tal hora, me duché, fui a trabajar, me encontré con una amiga, no sé, pasado mañana ya estoy alegre porque pasado mañana voy a irme de viaje, empiezo mis vacaciones, voy a ver mi serie favorita. Entonces, son cuadernos diarios donde las personas colocan lo que han hecho en el día. Pero en el punto de vista de investigación, un cuaderno diario es donde el investigador anota todo lo que ha desarrollado en el día. Por ejemplo, si ustedes tenían planificado hoy día hacer una sesión de entrevista con sus alumnos, abren el cuaderno diario y ponen 26 de mayo, 8 de la mañana, inicio mis entrevistas como parte de mi investigación. 8 y 5, entrevista a mi alumno número 1, Juan Pérez. Le hice las siguientes preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Dónde vives? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Te gustan los juegos en aplicaciones? Y así continúa, ¿no? Entonces, el cuaderno diario, muchachos, es muy importante. Es muy, muy importante porque ese cuaderno va a sustentar, los va a respaldar al momento que ustedes ya emiten su investigación. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué es importante mi cuaderno diario? ¿Por qué? Porque, imagínense, a ver, el día que ustedes presenten su investigación impresa en un tomo grueso de 200 hojas, empastada, bien bonito, les pregunten, profesora, ¿y yo cómo sé que lo que usted ha colocado acá como su entrevista, como sus resultados, sus análisis, son verídicos y no lo ha inventado usted por hacer su tesis? Yo cómo sé, usted puede haber inventado, ¿no? Usted hizo una investigación, una entrevista, yo cómo sé que es verdad. Ah, no, pues profesor, ahí saca usted su cuaderno diario. Mire, este cuaderno diario está todo lo que yo he hecho durante todas mis sesiones que yo desarrollé mi investigación. Y ahí hoy otro punto, y el docente, el colega le va a decir, ¿y yo cómo sé que ese cuaderno de obra? Igual, no lo hemos transcrito usted ayer para salir del paso. ¿Por qué? Porque acá en mi cuaderno diario, al final, ¿qué dice? Está mi firma y acostado y le he hecho firmar a mi colega que me ha apoyado en la investigación. Y esa firma puede ser su colega o puede ser el director. Entonces, con eso ya está saneado, limpiado, curado en salud. Nadie va a dudar de su investigación. Por eso es importante el cuaderno diario. Y no solo el cuaderno diario, también los formatos que ustedes desarrollen. Formato de sesiones, formato de entrevistas, formato de lista de asistencia, formatos de checklist. Todos esos formatos que ustedes generen, también háganlo firmar. Ya hemos comentado antes que cuando ustedes desarrollan una investigación en un salón, ustedes tienen que poner en conocimiento del director y de los padres. ¿Sí? El director, porque es dueño de casa, ¿no? El dueño de casa tiene que saber qué se está haciendo en su casa. Y los padres, porque son los apoderados de los niños, ¿sí? Y con ellos hay que manejar bastante discreción, no pasar por su autoridad de ellos. Entonces, ¿y cómo pido permiso, profesor? Ah, pues ahí tienes que hacer una cartita, ¿no? Una cartita para el director y una cartita para los padres, comunicándoles y poniéndoles al tanto. Porque más adelante, cuando alguien les reclame o alguien les llame la atención, ustedes van a sacar ese documento donde ya todos han dado conformidad, que están enterados de lo que es de la investigación que están haciendo ustedes. Así que nadie va a poder reclamar. Entonces, muchachos, cuando elaboran la investigación, hay que tener en cuenta esos pasos para no tener problemas más adelante, ¿sí? Inclusive más adelante vamos a ver que en los resultados de las investigaciones no se coloca en los nombres de los alumnos, porque al ser menores de edad no se puede divulgar su información, o sea, sin el consentimiento de los padres. Y ya es una buena práctica que los nombres de los niños se borren
se borren de los formatos de investigación y se colocan solamente A1 sería para mí Juan Pérez, ¿no? A2 sería para mí fulano de tal, A3 y así. Entonces en los reportes ya no van los nombres, sino va A1, A2, A3, para guardar la información de los menores de edad. Ya, entonces, una vez que recolectan datos, van a hacer el análisis, van a agrupar, pueden agrupar por edad, por tipo de respuesta, por salón, por sexo, o sea, ustedes la agrupación lo hacen ya de acuerdo al objetivo de su investigación. Y una vez que lo agrupan, ya pueden ver los resultados, pueden hacer la interpretación de los resultados. Y cuando interpreten el resultado, ya pueden por fin hacer su reporte, ¿no?, de los resultados. Y como les comentaba, la elaboración de los resultados viene a ser la elaboración del informe. Y la elaboración del informe, muchos de los investigadores que están haciendo sus pininos, obviamos esta etapa, la 9. ¿Por qué? Porque miren, ya hemos, todo lo que hemos caminado, ¿no? Todas estas fases, las hemos caminado, las hemos sudado, y cuando nosotros interpretamos y decimos, no, mi hipótesis se cumple, está bien, ya comprobé mi tesis. Ahora viene la parte más tediosa, digamos, ¿no?, la que nadie, a casi nadie le agrada. ¿Qué cosa es? La redacción de la tesis. Profesor, ¿y una redacción de tesis cuánto demora? Depende, depende. ¿Te vas a dedicar exclusivamente a hacer tu tesis o lo vas a compartir con el trabajo, con el estudio? Y bueno, muchachos, creo que todos, no, me van a dar la razón cuando digo que todos compartimos el tiempo, ¿no? No podemos darnos el lujo de dedicarnos al 100% a hacer un informe. Lo tenemos que compartir, ya sea con la familia, ya sea con el estudio, con el trabajo, pero se comparte. Entonces, siendo realistas, la elaboración de una tesis oscila entre 3 meses, en el mejor de los casos, hasta un año. Es el tiempo real, muchachos, es el tiempo real. O sea, de 3 a 1 año es bastante. O sea, mientras, ¿qué quiere decir, profesor? Que mientras más rápido empiece la elaboración de mi informe, lo voy a poder hacer mejor. Sí. Porque mientras más rápido empieces, vas a estar más fresco. Ya no vas a tener que estar revisando los apuntes. No vas a tener que ir a buscar tus datos. Como lo tienes fresco, lo vas a hacer más rápido. Y al hacerlo más rápido, de repente que lo ibas a hacer en 9 meses, lo haces en 6 meses. Y acuérdense que ese informe está siempre revisado por su asesor. Cuando uno es un investigador de tesis, le asigna un asesor. Y ese asesor está siempre revisando tu tesis, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Corrige esto, mueve esto, esto me parece que no va, incluye esta información, porque esto de acá no es tan relevante. Esa es la función del revisor, del asesor. Y esas etapas, esas revisiones llevan tiempo, ¿no? No son tampoco rápidas. Entonces, muchachos, el consejo es no subestimen la fase 9, ¿sí? La fase 9, si bien es cierto, es solamente tipear, pero en la redacción de la tesis también se invierte bastante tiempo. No es nada de, no hay que subestimar. Ahora, ustedes vamos a tener más adelante que dependiendo qué tipo de investigación desarrollamos, también hay un estándar. A ver, muchachos, vamos a ver. Parece que hay alumnos, hay compañeros que quieren ingresar, no los estaba. A ver, vamos a ver si todavía pueden ingresar. Pero mientras reviso eso, a ver, muchachos, para una tesis de licenciatura, ¿cuántos libros como mínimo deben revisar en su bibliografía? ¿Cuántos libros creen que se debe de revisar para hacer una investigación?
Ya. Bueno, muchachos, parece que el chat sí hay que ver por qué no se puede activar el chat. Pero mire, más o menos para que tengan una idea, una tesis de licenciatura, porque también hay tesis de maestría y tesis de doctorado, ¿no? Una tesis de licenciatura, muchachos, tiene en promedio entre 30 a 35 libros como referencia. En promedio, quiere decir que puede ser más. Pero ya se hagan una idea, ¿no? De cualquiera que sea su tema de tesis, ya tienen que ir pensando en 35, de 30 a 35 libros que tienen que revisar. ¿Sí? Ese es el promedio, el estándar, lo normal. No vayan a pensar que no, yo leo una página de Rincón del Vago y ya está mi tesis, ¿no? Ese también es otro tema que vamos a ver, que las fuentes bibliográficas no pueden ser ni Rincón del Vago, no puede ser ni monografías.com, ¿no? Ya, eso solo entra para el colegio. Acá, muchachos, se usan fuentes confiables, fuentes revisadas, fuentes verídicas. ¿Y dónde encuentro fuentes verídicas? ¿Dónde? ¿Dónde creen? Profesor, si ya no puedo usar Rincón del Vago, ya no puedo usar monografías, entonces usaré Wikipedia. No, muchachos. ¿Dónde buscan información? Van a buscar en las páginas, en los repositorios de las universidades. Que gracias a Dios para ustedes está el acceso libre en Internet. ¿Sí? Ustedes van a entrar, también les voy a enseñar eso, cómo ingresar a las páginas de las universidades y descargarse las tesis que ustedes necesitan. Porque lo que ustedes van a hacer ya lo han hecho varias personas. Y eso quiere decir que no es difícil. Si alguien lo ha hecho, ustedes no pueden hacer, no pueden mejorar. Entonces, esas tesis están al acceso, al alcance de su mano. Solamente dan un descargar y se descargan la tesis. Una tesis que a una persona le ha podido llevar un año en realizarlo, ustedes con un clic lo descargan. En 10, 15 minutos, 2 horas de lectura, ya se ponen al día. Entonces, eso lo vamos a traer más adelante, muchachos. Y acá en la diapositiva que también les voy a compartir, hay más ejemplos del enfoque cuantitativo y cualitativo. Para esto es con la finalidad de que ustedes consoliden su conocimiento de hoy, ¿sí? Ah, y también me he olvidado comentarles, estas ilustraciones, estos textos, yo los tomo de un libro que se llama el Investigación Científica, ¿sí? Es un libro de la editorial Macro Hill, una buena editorial, un libro de más o menos 300, 400 páginas, que también se los voy a compartir. Y ese libro lo tengo como libro de texto del curso. Ya, cuando ustedes quieran revisar o andar más, abren ese PDF y ahí está todo. Hay ejemplos, está la teoría más detallada, si ustedes quieren profundizar más. Y también están links, hay links de internet ahí, donde ustedes pueden también a su vez investigar más, pueden profundizar más. Es un buen libro. Ese libro lo hemos usado el ciclo pasado también con los chicos de primer ciclo. Ya, entonces, los recursos están ahí, muchachos. Ya depende solo de ustedes en usarlos o no. Entonces, ya cumpliendo el horario, muchachos. Como esta es una clase de recuperación, nos estamos viendo con ustedes el día de mañana. Nos vemos el día de mañana. Entonces, mañana seguimos con el tema del método científico y a ver si podemos ver por ahí una que otra tesis, que sería interesante, ¿no? Para que también sea dinámico, para que no sea todo pura teoría, sino para ver cómo uso, finalmente, cómo plasmo lo que estoy aprendiendo. No quiero llenarme de teoría sin aplicarlo, ¿no? De repente mañana les muestro un par de tesis para que vean cómo es la estructura. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Pasen buena noche.